En México, un chileno sabe lo que significa llegar a Monterrey. En los Estados Unidos, unas lindas figuras del cine y el deporte son propietarias de un equipo para el fútbol femenino. Y en Paraguay, regresó el fútbol después de 4 meses. Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. Comenzamos en México, donde el defensa de ese país de las Chivas de Guadalajara, Miguel Ponce, afirmó que su equipo no tiene espacio para errores en el torneo Apertura 2020, si quiere volver a disputar el título del fútbol mexicano. Desde el título del Clausura 2017 y tras el paso de técnicos como el argentino Matías Almeida y el paraguayo José Saturnino Cardoso, las Chivas no han logrado entrar a la liguilla, fase decisiva del campeonato mexicano, en 6 ocasiones consecutivas. Pasamos a los Estados Unidos, donde la actriz Natalie Portman es la principal fundadora de un nuevo equipo de fútbol femenino que jugará en Los Ángeles y tiene como propietarias a un nutrido grupo de estrellas de Hollywood como Eva Longoria y América Ferrera y deportistas de élite como Serena Williams. Después de un parón de 12 años, la formación traerá de vuelta el fútbol femenino a la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, que espera competir en esa categoría de la Liga Nacional del Fútbol en la temporada del 2022. Vamos a Paraguay, donde el Cerro Porteño anunció su candidatura al título del torneo Apertura, reanudado tras 4 meses de cuarentena, al vencer por 2-1 al líder Libertad que dirige el argentino Ramón Díaz, en una nueva olla sin público. La victoria deja al Ciclón a 4 puntos del líder, los mismos que arrastra el escolta Olimpia, que jugará hoy contra Sportivo Luqueño en la 9ª jornada. Y terminamos en México, donde el defensor chileno Sebastián Vegas declaró que llegar a las filas del Monterrey es el reto más importante en su carrera futbolística. Vegas, quien usará el número 20, dijo conocer la importancia de los partidos ante Tigres, rival clásico de los Rayados en la ciudad de Monterrey. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com.